Bueno, otro viernes más acá en Manchester. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? Dice Smile, pero su puta madre va a Smile, ¿verdad? ¿Cuándo despedirán a Ten Hag? Esa es mi pregunta para iniciar esto. ¿Hasta cuándo hay que esperarlo? ¿El problema es Después Ten de Hag? esa gran parte del problema. ¿Fecha rara en la Premier League? Fecha rara Sí, que ¿no? Ganó vieron triunfos y el derrotas. Chelsea. Ahí tienes puntos. Ganó el Luton Town. Ganó el Luton cuando casi te la juega los cinco puntazos. De visita ganó. Vi un poco el partido. Ganó el Luton, perdió el City, perdió el United, ganó el Tottenham al Liverpool. Sí, Gran partido ese. sí. Casi heroico de Liverpool. Y bueno, en la Champions gana el City y pierde el Manchester United de local y se Y el complica cada vez Arsenal. más. Y perdió el Arsenal también y ganó, ¿Te goleó acuerdas el que te dije Newcastle. que? No, ya, una desgracia tuvo. Continuemos, continuemos. En la derrota contra el Crystal Palace 1-0, un Crystal Palace. No vi el partido, entiendo que tú Yo lo tampoco, vi. sí, tú se lo viste. Sí, sí lo viste. Equipos totalmente distintos a nivel de nombres con la copa. Sí, obvio. Acá supuestamente pusieron todos los titulares. Lo que te decía que jugaban Rabat de tercer central por izquierda, Rashford de carrilero, Højlund. Trató de meter todo el arsenal, ¿no? Pero sin mucha estructura. Se defendió el Crystal Palace y, como siempre, las primeras que tienen. Qué raro que con Anita no me saque nada, ¿no? Siempre sí. Bueno, vamos a ver el único gol del partido que viene acá, si no mal he visto, de un tiro libre. Es un tirazo, es verdad, No, na, pero no, no hay que criticar a nada de este gol, hermano. a Ni ver, nuestro Courtois la metáctico. saca. Ni Courtois No, lo no, no, saca, sí, un bro. tirazo, es un tirazo. Sí. No, hermano. Tiro libre por la banda derecha. ¿Quién tiene la marca del tipo? Mount. No, es Lindelof. Hay Lindelof es un quien tiene la. grupazo ahí, pero mira, mira, uno que debería cabecear le erra la pelota. Bueno, acá. ¿Esto es marcas hombre a hombre o zonal? Es mixa, porque hay varios hombre a hombre y sobran un par. Pero, Li por libre a Rashford. ejemplo. Sí. Sí. Pero mira, dale. Acá tiran el centro y acá este tipo. Totalmente marea a Lindelof, que no sabe qué hacer. Acá hay un desvío, puede ser, de Højlund. No, es que no la toca y eso también confunde a Lindelof, creo. No, Ah. no le dio el 11. El Højlund no le da bien, no la saca. Bueno, también te digo que el tipo de Crystal Palace le das cuatro balones más así y ninguno la vuelve a poner ahí, ¿eh? Siempre contra el United pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno. ¡Qué puto golazo! ¿Hay Y después el culpables? equipo que no le da Højlund. Y después está bien, están bien ellos. Porque eso no, y sé que no, 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 no mucho, la juega rápido. O sea, me había ilusionado un poquito porque había ganado contra el A ver, Crystal con. Palace B, pero bueno, Sí. después no pudimos. Lisandro Martínez afuera un tiempito más, pues no, está operado también. Ah, se volvió a lesionar. Sí. ¿Recaída o otra lesión? Sí, recaída y ya lo operan. Así que no sé si ya está operado, pero bueno. ¿Y el Últimamente, bueno, partido qué tal? último. Sí. Un partido en el cual. Posibilidades del City, pero hasta el minuto 20, 25, 30. El arquero del Wolverhampton no había hecho nada. O sea, eran fallos constantes, ataques del City que llegaban, pero todo se iba fuera y todo. Y creo que el Wolverhampton, creo que es el arma, la estrategia, la propuesta que quieren hacer ahora temporada es recuperar el balón y correr a más no poder con sus atacantes. Y les funcionó, que coincidentemente en este partido los dos goles vienen por el lado de Ake, que hay que decir, juega de lateral, pero no lo es. No le quiero echar la culpa porque ha jugado muchos partidos lateral y no por este partido vamos a sentenciarlo. Pero. Teniendo en cuenta que el Wolverhampton es un equipo veloz en contra, la verdad es que un lateral, aunque Sergio Gómez sea una mierda, por lo menos te cumple esa función mejor que aquí. Yo qué sé, no lo sé, no soy Igual sabiendo de este de nuevo tipo. contra el City. Le llegan una vez gol, le dan otra gol. Así le meten los goles, porque después los equipos rivales no le llegan más. Mira, acá es el primer gol del Wolverhampton en el cual. El comentarista decía que no fue un error, sino fue algún infortunio. Para mí es un error claro de Mateo Kovacic. O sea, hermano, no me puedes decir que no ves a Foden pasarte por el lado. Y bueno, ¿a Este qué no que para de lo? correr, ¿no? Sí, este tipo lo acabo de conocer en este partido, la verdad es que no tenía ni No puta para idea de quién correr era. este. Y Rubén Díaz, que bueno, intenta barrerse y termina metiendo el balón. Acá el culpable para mí es Siempre. Kovacic. Ya vamos de nuevo varios partidos echando en el culo a Kovacic.
Yo nunca lo banqué desde el inicio. Tú eras el que le decía que hay que darle tiempo y todo eso. Y era como, hermano. O sea, bueno, un gol que... El error es al inicio y después creo que nadie puede recuperar. O sea, no es error de nadie. Pero igual es como que avanza un montón de metros solo el tipo. O sea, es una jugada... Es todo mérito de él, en verdad. Sí, totalmente mérito de él. O sea, por la banda, ayudarse a todos, tirar, llegar hasta el fondo, ¿no? O sea, es que a qué es la velocidad máxima que tiene. Y no llega. No, yo creo que es un golazo por él. ¿Podemos decir que es un error barrerse? ¿Se apresuró? Pero sentía que no le ganaba igual. Claro, ahí. Porque cuando se barre es donde ahí pierde la mayor cantidad de metros, Kogel. Cuando se barre ahí pierde totalmente. Sí, es que pensaba que le ganaba. Y no, pues, se lo comió en el otro. Y bueno, ya lo demás. Esto sí es un infortunio, o sea, Ruidías. Rubén Díaz se barre y bueno, nada que hacer. O sea, es lo que tenía que hacer Rubén Díaz, para mala suerte, rebota para adentro y bueno, termina siendo gol de Wolverhampton. Y la celebración no sé si es algo que el tipo hace, pero me pareció interesante. Pero metió tranquilos, no como achicar el City, sino para la misma hinchada, ¿no? Como ahorita no pueden meter 7. Eso es lo que te iba a decir, O sea, sí. Era como tranquilos, estamos jugando con el Manchester City. Cuidado que ahorita nos meten 4. Me gustó, o sea, me pareció interesante su celebración. Este es el segundo gol en donde, bueno, el señor de la noche, ¿no? El señor del momento. Julián Álvarez, hablando en serio, fuera de bromas, fuera del chiste, fuera del meme y todo esto. Julián Álvarez ahorita actualmente a nivel futbolístico en el mundo, ¿en qué dónde lo pone? Rendimiento e importancia en el equipo. O sea, Escucha. No sé si del mundo, pero es el mejor jugador de la Premier. Sin ningún tipo de duda. No, es el mejor jugador de la Premier. Lo decíamos la semana pasada con el tema de que era una responsabilidad tan grande que le había dado Guardiola para reemplazar a De Bruyne, porque más allá de que no sean jugadores parecidos, más o menos está intentando tener la función de Kevin De Bruyne. Y no le pesó, o sea, no le quedó grande. Pero es que nosotros sabemos lo inteligente que es y lo atrevido que es para la jugada, y que muchos goles ha sido por su atrevimiento a ser distinto y a tratar de profundizar, y le sale todo. Es muy inteligente para jugar. Todos los conceptos los tiene, y los tiene de primera, medio de Bruyne, ¿no? De Bruyne tiene como, si quieres, más fino todo, pero bueno. Bueno, tiro libre, no hay mucho que analizar acá, es un tirazo. ¿Cómo le pega el balón, hermano? Y de la nada se convirtió en Riquelme, ¿no? Y José Sá, que casi muere, ¿no? Es increíble la casi muerte de José Sá, pero bueno. Es que, ¿qué podemos decir de este tiro libre? O sea, es perfecto, ¿no? Se transformó en Román este, sí. O sea... Y esto también para complementarlo, lo de la semana pasada y creo que las semanas anteriores, porque lo de Julián no es de ahora, o sea, es ya algo muy constante. Ya dejó de ser un delantero y ahora es un mediocampista, ¿no? O sea, es un jugador total. Está en camino, Julián, mira lo que te digo. Con lo joven que es un jugador total. El gol de Wolverhampton llega a partir de acá. Yo quiero hacer hincapié en esta jugada previa, que no es directamente, sino unos segundos después viene el gol. En la cual es un córner a favor del Manchester City. Acá el resumen lo va a cortar y vamos a salir con José Sá desde atrás. ¿Por qué? Porque me extraña mucho la posesión de Walker en esta contra. Walker como un central. Y no por derecha. Entiendo yo que en el retroceso no termina de volver a su posición. Y termina cubriendo ese lado. Y Rubén Díaz se convierte en lateral derecho. Es medio rara esa contra. O sea, esto viene de un córner, ¿verdad? Viene de un córner, hay un paréntesis de 10 segundos, pero bueno, sí, viene de un córner. Y es una salida ahí desde atrás del Wolverhampton. La salida rápida, que ya, bueno, ya lo hemos dicho, es a lo que juega el Wolverhampton. Teniendo sus dos delanteros, otra vez por la banda de Ake corriendo con su vida no puede más. Esta vez con Semedo. Semedo que es rápido, pero tampoco tanto, ¿ah? O sea, de ahí el centro que lo desvía, que lo intentan ahí, Calvin Phillips, corazón del Manchester City, que le importa un carajo la jugada, sigue ahí como estúpido, sigue, vamos, dale, métele, no puede más con su vida, y Walker casi la tapa, es increíble, pero acá, qué decir, es que son jugadas idénticas, bro. O
O sea, idénticas en el sentido de cómo se inicia la jugada desde el mismo lado. En la concepción también de ir toda la banda, tirar el centro al medio, ver qué pasa, ¿no? Sí, y no sí, tuvo sí, más sí. el Wolverhampton. Fue eso, sí. de nuevo. Fueron dos ataques. Te llegan y un gol, porque además tiene un arquerito que no sirve mucho, ¿no? Pero bueno. Guau, qué infravalorado que sea. Qué infravalorado que sea, no me acuerdo mal. Sobrevalorado, bueno. Es un le llegan una vez y le hacen tres goles. No, hermano, no. Para, un partido si tenés, bueno, mira, tío, no, si tienes a la chancha de mediocampista que no se mueve ni un carajo y gira en su propio eje en el medio del área, tampoco vas a. Tampoco vas a querer que Ederson se convierta en Oliver Kahn acá, ¿no? O sea, solo digo, no, solo digo que nunca te salva. Acá creo que se equivocan todos. Acá creo que el principal problema es el retroceso, que no lo hacen bien. O sea, el retroceso. Es raro el de Walker, no me acuerdo bien cuál fue el sentido de por qué Walker termina ahí. Obviamente por el tiro de esquina Walker termina estando atrás por el tema de las contras. Pero es que es rara la posición, mira, Rubén Díaz de lateral y de derecho, Akanji, Walker de central con Akanji y Ake por izquierda. Es raro. Pero bueno, termina perdiendo el Manchester City, creo yo, no tengo la tabla de la mano, sigue siendo líder. Vamos con la Champions, partido que yo vi de reojo, creo que tú no lo viste. No, porque además me iba enterando y me quería morir cada vez que me enteraba, así que felizmente no lo vi. ¿Y el danés qué onda? Rapidísimo, el segundo gol es... Mira, es medio Haaland, ¿no? Es bastante es que Haaland. Pero yo te lo dije. Es medio sí. Haaland. Obviamente salvando las distancias, Haaland. ¿No? Acá viene el gol de Galatasaray. Que me enteré que Davinson Sánchez está jugando en Galatasaray, el colombiano. Yo también me enteré ahí. Talotcito, hermano, y después. Pero siempre Zaha. Queda ridículo, Nana. Zaha. Más allá de que no tenga. Ay, Dalot. Pero mira, no le puedo andar. Y después Onana, más allá de que no tiene tanta responsabilidad, queda como un ridículo, un perdedor. Siempre queda como perdedor en todos los goles, ¿no? Siempre queda como perdedor. Ya pues, Dalotcito. Y después el otro. Y Ralf, también todos parados. Y después el otro fracasado. Pero mira, Ralf, ayúdalo. Hermano, Zaha se tira y es penal también, te digo. Con rebote. Mira. Y acá viene el segundo, el Manchester United, que se vuelve a poner por mira, delante. Mira, esta contra, jala. Sí, no, es muy bueno, bro. Es ¡oh! muy bueno. Es muy bueno. Es bueno. No, ¿qué hace? Ya se siente ídolo, ¿eh? Es ídolo para mí. No, es pura potencia en esto, ¿eh? Full potencia. No, pero... No, qué bien definió, ¿eh? Con asco. Me encantó. Golazo. Bien, este... Ah, sí, a ver, ¿quién debería...? Davinson. ¿Quién debería ser el mejor socio para Højlund en esta en este Manchester United? ¿Bruno Fernández o Rashford? Sí, Garnacho. Garnacho. Oh, Amrabat, que no sabemos central. Para qué vino... El tercer central. Sí, y mira, bueno. Galatasaray jugando un fútbol muy sencillo, ¿no? Recuperamos balones, vamos para adelante, pase al medio y ya está. Oye, hermano, lo de Varane confiando mucho en sus compañeros y no haciendo nada para defender, hermano, ¿qué sentido tiene? Dale, Varane, vamos. Varane. No, pero Varane. No, Varane está con el otro, no está mal ahí. ¿Cómo que está con el otro, hermano? ¿Qué dices? ¿Quién es Varane? Varane es este de acá. Ah, ya, yo estoy viendo el otro, ya. Claro. Y otra vez, apertura de piernas de Onana. Sí, siempre como un ridículo. Pero mira acá. Vamos, San Rabat. Hermano, es que... Se invitó a todos, de pelo. No, y cómo la... Oh, mira, 3-2, casi se rompe la cara contra el piso. Lo da vuelta a Galatasaray después de que United se haya puesto por delante dos veces en el partido. Y no sé, tienen que hacerse una limpia, bro. O sea, tienen que... No sé qué ha pasado con Manchester United, Ferguson y la maldición desde que se fue del club. Amrabat, que no sabe lo que es. Amrabat ya se da cuenta que está habilitado a todos y mete un saldo en su propio eje para seguir habilitando. No, es increíble. Le queda atrás a Icardi. Pero igual define muy bien. Ya, pasemos al City, por favor. Y bueno, vamos al Manchester City. Y decir que básicamente como siempre, ¿no? El City dominando, teniendo
los ataques, pero no se le abre el puto arco a Haaland. Y terminamos sufriendo a minutos de que termine el partido. Y tenemos que esperar la salvación de Julián Álvarez para terminar ganándolo, ¿no? Jugaron con un equipo medio alternativo, ¿no? A como están jugando. La formación fue muy rara. Lo puso los últimos 10 minutos. Se está guardando contra el Arsenal. Acá pensó que ganaba fácil el pelado, creo. Sí. ¿No? Y es Bernardo que no está jugando. Te lo dije en la previa. Depende mucho contra quién juguemos la jornada 8. Porque contra el Leipzig va a meter un equipo alterno. Que no fue el 100% alterno. Pero, o sea, tipo, fueron dos. Pero tres, me sorprendió que no esté jugando Julián y eso, mañana. Jugamos con línea de 3. O sea, fue Bardiol, Walker y Rubén Díaz. Walker de central. Jugamos con Akanji y Rodri de mediocampistas. Y Rico Lewis de 10. Jugamos con Rico Lewis al costado de Spuden, bro. El tipo está Bernardo y Grealish, ¿no? Bernardo y Grealish por las bandas y Haaland de 9. Rico Lewis, que fue el mejor partido de su carrera. Y buena definición de Foden. Golazo del Manchester City. Qué técnica tiene este. Sí, Foden. Se habla muy poco de Foden, ¿no? Es muy bueno. Se habla muy poco. A nivel ofensivo, ¿quién pudieras decir que es el que menos te gusta el Manchester City? Grealish. ¿Pero por gusto propio o porque simplemente te parece que los demás están por encima de él? O sea, es que Grealish me gusta y que siempre lo banqué y todo eso, pero a comparación de los otros, sí, pues los otros dan mucho más. Perdió su puesto, ¿no? A comparación de la temporada pasada. Con el eléctrico, sí. Lo de Doku es... Escúchame, ¿y por derecha quién es el titular ahora? Bernardo, ¿no? ¿O hay otro? ¿O está jugando otro? Bernardo. Sí. Porque teniendo en cuenta que sacas a Rico Lewis, pones a Julián, que es el titular, y vuelves a la línea de 4 atrás. Sí. Y acaba de venir el gol de Leipzig. Recupera el balón en su propia área y viene una contra que retiran como quieren a Bardiol. Y Opendita. Palo ahí adentro. Qué lindo gol. Qué lindo. Golazo de Leipzig. Buena contra. Openda muy bien. ¿Qué se cree con el Leipzig? Marca el 1-1, minuto 47, había iniciado el primer tiempo. Y se le complicaba un poco al Manchester City, porque más allá de que estaba teniendo todas las posibilidades, las contras del Leipzig hacían acordar mucho el partido con el Wolverhampton. Va a venir el 2-1 del Manchester City, que es un golazo. Es un golazo lo rápido que... Qué rápido es para resolver. Porque le queda mal la pelota. Le queda pésimo. Resuelve todo. Es increíble. Él se siente muy importante en el City. Incluso te diría que se siente actualmente el mejor de la plantilla. Y es el mejor. ¿Quién dijo? ¿Doku o alguien dijo que es el mejor jugador de la plantilla esta temporada? Y no lo digo que él se siente el mejor como que un ego y todo eso, sino él sabe el nivel que tiene. Y sabe lo decisivo e importante que es y que él esté bien para el equipo. Y creo que eso le da mucha más confianza. O sea, bien resuelve siempre. Lo amo. Y vuelvo a repetir, le queda mal la pelota. Lo amo. Resuelve como lo que es un crack. No, hermano. No. Puede ser que es el mismo... Viste que metió ahí una ojeadita y ya sabía dónde le iba a meter. Mira, miren el control. Sí. Te iba a decir que es el mismo movimiento que hacen el tiro libre contra el Wolverhampton, ¿no? Básicamente. Ey, levantó un toque y ya está. Se acabó. Sí. Cuando recibe... Sí. ¡Buah! ¿Cómo? La comba perfecta, hermano. En una contra, ya que el Leipzig estaba ya buscando el empate. Gran pase, ¿no? Iba el eléctrico. Que ya se ha vuelto canon la celebración. Pero nunca en el City se vio una cosa así. No, es increíble. Que le íbamos a traer con Paqueta. Oh, bien que hizo las apuestas y no vino. Que tú me decías que era un poco parecido a Mahrez. Siento que él es menos inteligente. Él es menos inteligente. Pero te da tantas cosas a nivel de... Que puede ser que me estoy contradiciendo, ¿ah? ¿Eh? Pero saber decidir en ciertos momentos en las cuales él, bueno, yo lo puedo resolver, bueno, no, este momento es dar el pase, bueno, le pego, ¿sabes? Sí. Y sobre todo para adelante. Sí, todo para adelante y bueno, creo que le está faltando, ya esto es una cosa, ya un extra, un plus,
encontrar esa conexión que en un momento tuvimos la temporada pasada por esa banda con Haaland. Que Duco es... Grealish. Claro, exactamente. Que eso nos daba Grealish, que le daba prácticamente el 60% de los goles de Haaland fueron traspase de Grealish, básicamente la temporada pasada. Y creo que hemos perdido un poco eso y creo que lo está sintiendo mucho Haaland. Que no es nada malo, ¿eh? No es nada malo. O sea, es otro perfil, es otra forma de jugar la de Doku y que le está funcionando y de puta madre. Pero para Haaland no le está conviniendo, creo, este aislamiento que está teniendo en relación con Doku. Creo yo, ¿eh? Es una cosa que al final de cuentas estamos ganando partidos y ya está. Pero bueno, le saqué 9 puntos. Bueno, recorté. Sí, me puse a 4 puntos, te saqué 9 puntos de ventaja si no he hecho mal el cálculo. Sumándolo de la Champions, que no está acá en esta imagen, sumé 24 puntos y tú 15. Te saqué 9 puntos. Vamos a repasar un poco lo que fue la jornada 7 con la victoria del Chelsea. Confiamos, la última bala sirvió. Empate en Nottingham Forest, que tú le fuiste al local. Yo no me esperaba que el Aston Villa le meta 6 al Brighton. Ay, pero bastante cerca estuviste. Arsenal golea 4-0 al Bournemouth, que ambos fuimos por el Arsenal. Nadie confiaba en la victoria de Luton. Yo confié al inicio y me terminé arrepintiendo. Tuviese haber tenido 5 puntazos todavía. Y te hubiese pasado en la tabla. Con esos 5 puntos. Claro. Confiamos en la victoria del United. Termina perdiendo contra el Crystal Palace 1-0. Yo le acerté en los dos partidos al mismo resultado, solo que al revés. Bien. Le fuimos al Newcastle, que ganó. Le fuimos al West Ham, que ganó. Los dos le fuimos al City, ganó el Wolverhampton. Y después Tottenham ganándole al Liverpool con un poco de robo. Con un poco de robo, hay que ser sinceros. La verdad que sí, con un poco de robo. Gran partido. Pero bueno, no está acá anotado, pero repasamos lo que habíamos dicho de la Champions, en la cual Galatasaray gana 3-2, como ya vimos. Alejandro le fue al 2-1, yo le fui al 2-0. Ninguno le acertó a nada, 0 puntos para ambos. Ambos le fuimos, bueno, yo le fui al empate del Lens contra el Arsenal, él le fue al Arsenal, ganó el Lens. Después yo le fui al Newcastle, él le fue al PSG, el Newcastle 4-1 contra el PSG. Y después los dos le fuimos a la victoria del Manchester City. Me faltó un gol para conseguir los 5 puntos. Le fui al 4-1, terminó ganando el City 3-1. ¿Y tú? ¿Yo cuánto le fui? 3-0. El Leipzig ahí, el gol de Openda te jodió. Y haciendo un total de Alejandro 132, sigue líder, pero ahora solo 4 puntos de distancia conmigo. El pro de que lo empiezo yo, Luton Town. A ver, ahora. Luton Town contra Tottenham, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Luton Town, van a ser los únicos 3 puntos que consigue esta temporada. Burnley Chelsea, vamos a seguir confiando en el Chelsea. Everton Bournemouth. Yo lo veo acá un empate. Everton se nos va a la B. Fulham Sheffield, yo creo que el Sheffield me gusta, pero bueno, vamos a ir por el Fulham. Manchester United Brentford. El Brentford, recordemos que la temporada pasada volvió 4-0, ¿no? De locales. Ay, es que voy a decir mis corazonadas ya, porque la otra vez dudé y la cagué. A ver. Van a ganar el United nuestro. Crystal Palace Nottingham Forest, yo creo que el Crystal Palace le va a ganar al Nottingham. Brighton-Liverpool. ¿Qué Brighton será? ¿El Brighton que todos queremos o el Brighton de la última jornada? Pero mira, por ejemplo, mira la que te tiro. La vez pasada perdió con el West Ham y después de local le hace un partidazo histórico. Histórico, no, nadie ve el partido. Contra el Newcastle que gana bien y después ahora pierde así 6-1 y ahora creo que va a querer meter un buen partido, pero Liverpool también viene bien. Con set de revancha después del... Voy al empate. Bien. West Ham Newcastle, yo creo que el Newcastle ha dado un paso muy importante goleando el PSG y creo que anímicamente. También, ¿no? Sí, va, anímicamente creo que está muy duro. Pero es que el Newcastle, hermano, normal. Bueno, el Hampton Aston Villa, yo creo que este es el típico partido que el Aston Villa lo pierde. Y Arsenal City. Uf, a ver. Ay, no lo sé. 3-2, va a ganar el Manchester City. Creo yo. Bien. Yo creo que no va a cometer los mismos errores Guardiola contra el Wolverhampton. Otra vez de visita. ¿Por qué estamos jugando 2 veces consecutivas de visita? Me pregunto. Qué injusto que es el mundo, pero bueno. Bueno, vas tú. Va a ganar el Tottenham. Perfecto. Va a ganar el Chelsea. Perfecto. Te subes al Everton, va a empatar. Bien. Va a ganar el Fulham. Perfecto. Va a empatar el United 1-1. Ah, perdón.
Va a ganar el Crystal. Bien. Va a ganar el Liverpool. Ok. Va a ganar el West Ham. No, perdón, el Newcastle. Bien. Viene con envión el Wolf, de local de nuevo. Va a ganar el Wolf. Va a ganar el Wolf, ok. ¿Y el Arsenal City? Va a ganar el City. Ay, es que ya metiste 3-2. 3-2. Perfecto, bueno. Nada, esto ha sido todo. Hemos revisado goles de Champions, de Premier League, derrotas, victorias, empates, y todo lo que conlleve a un puntaje en el fútbol. No sé qué acabo de decir, la verdad, me acabo de fumar un porro. Y nada, nos vemos el siguiente viernes con lo que pasó en la jornada anterior, o sea, la jornada de este fin de semana, y veremos, inventaremos algo porque el PRODE no va a existir porque no va a haber fin de semana, así que vamos a ver qué onda. Así que nada, esto ha sido todo. Chau.